hacen una denuncia que se hace en el lago Calima, donde los bomberos tuvieron que cerrar porque la alcaldía no le está dando presupuesto. Entonces estamos haciendo esa denuncia. Héctor Enrique Martínez Pineda, defensor de derechos humanos y de prensa alternativa. Al ver que en realidad no había cómo difundir o cómo denunciar la impunidad del asesinato del hijo mío, decidí tomar las banderas de difundir las diferentes denuncias de la comunidad por la impunidad de muerte de jóvenes, por la violación de los derechos fundamentales en medicamentos, salud y todo eso. Como yo hago siempre los en directos por las redes sociales, en realidad se veía que la comunidad que estaba detrás de esa pantalla de las redes sociales opinaban, decían qué bueno que se diga la verdad sobre estos temas de abuso de autoridad y brutalidad policial. Y me fui armando más de equipo, dije no, esto en realidad estoy haciendo una labor para los que no tienen voz. Bueno, esta es una denuncia de dos líderes sociales de dos barrios que fueron amenazados por hacer labores sociales. Al ver la situación de la impunidad del asesinato del hijo mío, yo buscaba medios de comunicación para que difundieran esa noticia de la fiscalía, que había mucha impunidad. Buscaba, y en realidad ellos están sujetos a un grupo de reacción que no los deja decir la verdad. Entonces ellos me decía, un periodista amigo mío me decía, no, Héctor, yo le hago la nota a usted, pero no pasa de allá de la mesa de redacción, porque esto no se puede decir, o sea, no se puede decir la verdad. Y cuando les comentaba de los abusos de la policía o en estaciones de policía aquí en Cali, también me decía, no, Héctor, es difícil de que pase estas denuncias por los noticieros. Yo creo que a nivel mundial y aquí en Colombia no hay libertad de prensa, porque yo tengo entendido que la libertad de prensa es cuando un periodista en realidad deja que la víctima diga su verdad, que en realidad se pueda difundir la verdad. No hay libertad de prensa porque podemos ver periodistas que han fallecido por decir la verdad, han sido asesinados por decir la verdad. La libertad de prensa en este momento es las redes sociales y la prensa alternativa, que ciudadanos como yo, como defensor de derechos humanos, tomamos esa bandera para que en realidad se diga la verdad en cualquier ámbito de denuncia de las víctimas, sea salud, abuso de policía, cualquier violación de los derechos fundamentales. Uno como defensor de derechos humanos y prensa alternativa es la piedra del zapato de los que en realidad no quieren que se diga la verdad. En el proceso del hijo mío he sido amenazado muchas veces. Me han puesto hasta pistola en la cabeza para que no siga denunciando el proceso del hijo mío, donde han pasado en 10 años 12 fiscales. Lo del estallido social, donde acompañé a los jóvenes en el estallido social. Y por haber acompañado a esos jóvenes, hubieron amenazas de la autodefensa gaitanista de Colombia. Después llegó otro panfleto de la FARC, declarándome estudio militar por acompañar a los jóvenes que están retenidos en las cárceles por el estallido social. Está uno expuesto a eso, pero para mí ya es otra amenaza más, porque ya perdí el miedo de las amenazas. Se pone la denuncia en la fiscalía y parte sin novedad.